Hola, en este video realizaremos una app que pueda obtener todas las imágenes que tengamos en la memoria externa de nuestro dispositivo móvil. Muy bien, como pueden observar, ya he creado mi proyecto. Ahora voy al código del layout activity. Voy a agregar un control, un grid view, y en el ID del grid view le he colocado el siguiente ID y le he colocado las siguientes propiedades. Muy bien, ahora seleccionamos la carpeta layout, clic derecho, New. Vamos a agregar un nuevo layout. Yo al layout lo llamaré Round. Y aquí le colocamos Relative Layout. Aquí colocaremos un image view y en el ID del image view he colocado la siguiente ID y le coloqué las siguientes propiedades. Muy bien, ahora seleccionamos el archivo Android manifest. Aquí en el Android Manifest lo que haremos será otorgarle el siguiente permiso a nuestra app para que pueda leer todo el contenido multimedia que esté almacenado en la memoria externa del dispositivo. Muy bien, una vez que le demos el permiso a nuestra app para que pueda leer la memoria externa de nuestro dispositivo, vamos a la clase MayActivity. Bien, eliminamos estos dos métodos ya que estos dos métodos no los vamos a ocupar en esta aplicación. Ahora dentro de la clase voy a crear los siguientes objetos y variables. Muy bien, he creado los siguientes objetos y variables. Hay que importar las siguientes librerías. Al intro, bien, he creado un objeto de tipo ImageView, un objeto de tipo GridView, una variable de tipo entero count, un arreglo de tipo BigMag, un arreglo de tipo string, una variable de tipo entero, una variable de tipo entero llamada ID y por último la siguiente variable de tipo entero. Ahora dentro del método onCreate importamos la siguiente librería, la librería MediaStore al intro. Muy bien, he creado un arreglo de tipo string llamado column. Dentro de las llaves he colocado la clase MediaStore y coloqué punto image media punto data. Muy bien, de esta forma estamos obteniendo la dirección donde se encuentran nuestras imágenes, o sea las carpetas donde están almacenadas las imágenes que tengamos en la memoria externa de nuestro dispositivo. Luego coloqué coma. Nuevamente la clase MediaStore.image.media.id. Ahora luego colocamos una variable de tipo string llamada OrderBy. Le asignamos la clase MediaStore.image.media.id.
Muy bien, de esta forma obtenemos el ID de las imágenes que estamos obteniendo de nuestra memoria externa y ese valor lo estamos almacenando en la variable order by. Muy bien, ahora crearemos un objeto de tipo cursor. Importamos la librería cursor. Muy bien, al objeto de tipo cursor le asignamos el siguiente método: getContentResolver.query. Dentro de los paréntesis colocamos la clase MediaStore. Punto image, punto media y colocamos punto external content URI. Colocamos coma, colocamos el arreglo column, que este arreglo está obteniendo las columnas o las direcciones donde se encuentran nuestras imágenes, o sea, las direcciones de las carpetas donde están almacenadas nuestras imágenes. Colocamos null. Nuevamente colocamos null, coma y colocamos la variable order by. Esto significa que las imágenes que vamos a obtener de nuestra memoria externa vamos a ordenarla por el dato que esté almacenado en la variable order by. Y con external content URI estamos leyendo la memoria externa de nuestro dispositivo móvil. Ahora colocamos la siguiente variable de tipo entero, le asignamos el objeto de tipo cursor, mandamos a llamar al siguiente método getColumnIndex, dentro de los paréntesis colocamos la clase MediaStore.image.media.id. Muy bien, de esta forma estamos obteniendo la ID única de las columnas que están almacenadas en el objeto de tipo cursor. Y esas ID las estamos almacenando en la variable de tipo entero, ya que este método getColumn nos está devolviendo datos de tipo entero. Y el ID que estamos obteniendo con este método, el ID de las columnas que están almacenadas en el objeto de tipo cursor, esa ID de esas columnas se están almacenando en la variable de tipo entero. Ahora colocamos la variable count, le asignamos el objeto de tipo cursor, mandamos a llamar al método getCount y con este método estamos contando todas las imágenes que estén almacenadas en el objeto de tipo cursor y la cantidad de imágenes que esté almacenado en el objeto de tipo cursor se va a almacenar en la variable de tipo count de tipo entero. Ahora, al objeto del arreglo Big Mac le asignamos New Big Map y dentro de los corchetes colocamos la variable count. Esto significa que dependiendo al dato que esté almacenado en la variable count, será el tamaño de este arreglo. Y de igual manera hacemos con el objeto del arreglo string. Dentro de los corchetes colocamos la variable count para asignarle el tamaño que tendrá este arreglo. Ahora crearemos un ciclo for. Bien, este ciclo fuera a empezar a ejecutarse desde el valor 0 hasta el dato que esté almacenado en la variable count de tipo entero, siempre y cuando el dato que esté almacenado en la variable i sea menor que el dato que esté almacenado en la variable count. Ahora dentro del ciclo for, colocamos el objeto de tipo cursor, mandamos a llamar al siguiente método, dentro de los paréntesis de este método colocamos la variable i del ciclo for. Esto significa que nos moveremos por las posiciones que hay dentro
del objeto de tipo cursor. Ahora, a la variable de tipo entero, ID, le asignamos el objeto de tipo cursor, mandamos a llamar al método getIn dentro de los paréntesis y colocamos la siguiente variable de tipo entero. Bien, obtenemos las ID de cada imagen que esté almacenada en el objeto de tipo cursor, siempre y cuando dependiendo al dato que esté almacenado en esta variable, o sea, el ID de la columna. Esto significa que estamos obteniendo todas las imágenes de la columna que contiene el ID que está almacenado en esta variable. Y el ID de esas imágenes lo estamos almacenando en la variable de tipo entero llamado ID. Ahora colocamos la siguiente variable de tipo entero, le asignamos el objeto de tipo cursor, mandamos a llamar al método getColumn index y dentro de los paréntesis colocamos la clase MediaStore, colocamos .image, .media, .data. Muy bien, de esta forma obtenemos la dirección donde se encuentran nuestras imágenes que están almacenadas en el objeto de tipo cursor, ya que estamos obteniendo la dirección de las carpetas que contienen nuestras imágenes. Y como en el objeto de tipo cursor se están almacenando en forma de columnas, obtenemos la dirección de esas columnas que contienen nuestras imágenes. Por ejemplo, si en la memoria externa tenemos dos carpetas con imágenes en el objeto de tipo cursor, habrán dos columnas que tendrán las imágenes de cada carpeta. Muy bien, y de esta forma obtenemos la dirección de esas imágenes y se almacena en la variable de tipo entero, ya que con este método getColumn estamos obteniendo el ID de esa columna, o sea, de esa dirección donde se encuentran nuestras imágenes y se están almacenando en la variable de tipo entero. Bien, ahora colocamos el arreglo de tipo Big Mac y dentro de los corchetes colocamos la variable i del ciclo for. Esto significa que dependiendo a la posición que esté recorriendo nuestro ciclo for en ese momento, vamos a almacenar las imágenes en miniaturas que vamos a obtener utilizando la clase MediaStore y mandando a llamar al método de las imágenes en miniatura. Obtenemos esas imágenes con el siguiente método. Dentro de los paréntesis de este método colocamos getApplicationContent y mandamos a llamar al siguiente método getContentResolver, coma y colocamos la variable ID de tipo entero. Muy bien, con la variable ID estamos obteniendo la ID única de cada imagen que está almacenada en la memoria externa de nuestro dispositivo, ya que las imágenes las estamos obteniendo gracias a nuestro objeto de tipo cursor, para así poder convertir esa imagen en una imagen en miniatura. Luego colocamos la clase MediaStore.image y mandamos a llamar al método de las imágenes de miniatura y colocamos minitKit. Luego colocamos coma y null. Muy bien, con la función minitKit estamos convirtiendo esas imágenes que estamos obteniendo, dándole así el siguiente tamaño. También podemos utilizar la función microKit para darle el siguiente tamaño a esas imágenes en miniatura. Muy bien, de esta forma ya podemos obtener nuestras imágenes en miniatura y poder almacenar esas imágenes en el arreglo de tipo Big Mac de acuerdo a la posición que esté recorriendo nuestro ciclo for en ese momento. Ahora colocamos el arreglo de tipo String. Dentro de los corchetes colocamos la variable i del ciclo for. Esto significa que el dato que vamos a almacenar en este arreglo lo vamos a almacenar de acuerdo a la posición que esté recorriendo nuestro ciclo for. Y a este arreglo le asignamos el objeto de tipo cursor. Mandamos a llamar al método getCursor
string dentro de los paréntesis colocamos la siguiente variable de tipo entero, que esta variable contiene el ID de cada dirección donde están almacenadas nuestras imágenes en la memoria externa de nuestro dispositivo. Como les mencioné anteriormente, si las imágenes se encuentran en dos carpetas, serían dos columnas. Por lo tanto, esta variable de tipo entero contiene una ID de esa columna que está almacenada en el objeto de tipo cursor. Muy bien, ahora obteniendo esa ID de esa columna que contiene nuestras imágenes, obtenemos la dirección de cada imagen que tenemos en la memoria externa de nuestro dispositivo, gracias a nuestro objeto de tipo cursor, y la dirección de esa imagen la estamos almacenando en el arreglo de tipo string, ya que el dato que estamos obteniendo lo estamos convirtiendo en un dato de tipo string gracias al método getString. Ahora, fuera del ciclo for, hacemos la referencia de nuestro control GridView que tenemos en el archivo ActivityMain. Bueno, amigos, hasta aquí este video. En el siguiente video continuaremos desarrollando nuestra app que nos va a obtener todas las imágenes que tengamos en la memoria externa de nuestro dispositivo móvil. Espero que este video les sea de mucha utilidad y de mucho agrado y nos vemos hasta la próxima y no olviden suscribirse y que Dios les bendiga. Bye.